Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Pues hoy vamos a polarizar este vidrio. Lo primero que tienen que hacer es echarle mucha, mucha agua. Ahorita le vamos a echar mucha agua. Y después tienes que limpiarlo bien. Tienes que echarle bastante agua. La agua tiene que llevar champú. Le puedes poner champú de bebé. Y después tienes que limpiarle a toda la suciedad para que cuando le pongan el papel no haya problemas. Solo el primer paso que tienen que hacer es limpiarlo muy bien, que estamos limpiando. Después vamos a ir al otro lado. Ahí es solamente para que cuando tú pongas el papel no quede en este pedacito de tierra, cosas así. Eso tienes que limpiarlo bien. Y de preferencia tienes que usar una navaja para nueva. Porque si usas una navaja que está usada, te va a rayar el vidrio. O so usas una navaja nueva. La limpiamos hasta que quede bien, bien limpio. Ok, eso vamos a darle. Y let's go. Después que lo hayas limpiado bien con la navajita, le vas a echar este jabón. Le vas a echar jabón y lo vas a limpiar con el trapajo de lavar trastes. Con una esponja. Con una esponja es la palabra correcta. Solo le echas mucho jabón y lo limpias bien, bien, bien. Ok, so aquí le estamos echando este a jabón y lo estamos limpiando bien, como pueden ver. Y bueno, pues así vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, pues Hay que ya lavar lo los estamos vidrios lavando antes de que bien. quede Ah, chingón, este muchacho que limpio está la aquí es el mierda. maestro. Es el maestro, so, yo lo estoy grabando, pero al futuro lo voy a hacer yo mismo. Solo estoy compartiendo un poco. Él está polarizando Y por ser mi carro, mano hay que pero lo estaba mandar grabando porque esto a la lo voy cielo, a ¿qué hacer pedo? yo y lo voy a hacer otro video, ¿ok? Así que vamos a seguir grabando y vamos a darle. Bueno, ya que lo lavaron bien, bien, lo sacan con un, no sé cómo se llama eso, con eso especialmente para sacar el jabón. Eso lo puedes encontrar en eBay, se llama un kit para polarizar. Tú vas a eBay y ahí lo puedes encontrar por 20, $25. Y después del otro lado también se va a hacer el mismo proceso. Se tiene que echar mucha, mucha agua y lavar y a usar el mismo proceso, limpiarla con la navajita, ya que en este lado se va a cortar el papel que se va a usar del otro lado de la ventana. Muchos piensan que cuando uno corta el papel por este lado de enfrente, piensan que ahí se va a quedar papel y no es así. So, ahí se agarra la medida para después sacarlo y ponérselo del otro lado por dentro. So, van a hacer el mismo proceso, van a limpiar bien, 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 porque ahí van a cortar el papel y no queremos que no haya ni una basurita, so, queremos que esté bien, bien limpio. So, el mismo procedimiento hasta que esté bien limpio. So, vamos a seguir limpiando y después van a ver el siguiente proceso, le vamos a echar mucha agua para poder cortar el papel. So, vamos a darle, ¿ok? Bueno, pues aquí también se hace lo mismo, es la otra ventana que vamos a polarizar, pero yo creo que aquí ya no le voy a grabar porque vamos a hacer el mismo procedimiento, limpiar por dentro, limpiar por afuera y bueno, pues ya no le voy a grabar porque prácticamente es lo mismo. Le voy a grabar ya cuando estemos poniendo el papel, ¿ok? Así que vamos a darle y let's go. Bueno, pues aquí le vamos a poner el papel. Lo que pasa que no les grabé, pero se le tiene que echar mucha agua. Como pueden ver, el vidrio ahí está lleno de agua. Y vamos a cortar el papel a la medida del vidrio. So, le voy a ayudar al muchacho a agarrarlo. Aquí le voy a agarrar de este lado y él le va a cortar del otro lado. Pero primero, ya saben, tienen que echarle mucha, mucha agua. Y después le van a cortar el papel. Ahí se corta el papel, pero solamente le están poniendo el papel por afuera para agarrar la medida, cortar el papel, para ponérselo del otro lado. Ok, cuando mucha gente mira el video y piensa que el papel va por fuera, el papel no va por fuera. El papel va por dentro, pero se tiene que cortar la medida por afuera. So, ahí están. Tiene que echar mucha agua para que eso deslice. Ahí le está echando el agua. Ahí está, mira, está midiendo. Ahorita lo va a cortar.
El muchacho se dedica a polarizar carros, o él sabe lo que hace, yo lo malo estoy grabando. Y para el futuro yo también voy a hacer eso, voy a polarizar, ahí está tomando la medida. Y después va a usar una pistola de caliente, ahorita lo van a ver. Ahí está él tomando su medida. Él le va a cortar. Vieron que él ahí en exactamente la está cortando la medida de que quede adentro del espejo de la ventana. Le cortó la mitad. Y después va a cortar todos los alrededores. Ahorita lo van a ver en el video. Y después van a ver cómo queda. Van a ver, queda bien, muy bien, muy bien. Va a polarizar todas las ventanas. Y el papel que le está poniendo es el 5%, el más oscuro. Ahorita cuando ya esté puesto lo van a ver cómo va a quedar. Es fácil, ustedes lo pueden hacer en casa, solo a seguir los pasos para que no le queden las bombitas. Ahí sigue cortando, sigue cortando. Y ahorita va a usar la pistola de caliente para sacarle todas las bombitas que están alrededor, o las que están en medio. Es muy importante usar la pistola para que no queden bombitas y no le dé problema al tiempo de sacarlo y ponerlo del otro lado. Ahí está, le está echando mucha agua, ahorita le va a sacar todo lo que pueda y después va a usar la pistola caliente. Tiene que tomarlo a una distancia no muy pegado porque si no van a arrugar el papel. Una distancia más o menos que sepa que le está llegando el caliente. Ahí están. Está sacando todo, 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 pero ahorita viene la pistola. ¿Ok? Bueno, después seguimos con la pistola. Como pueden ver, aquí tenemos la pistola. Ah, le vamos a poner el aire caliente. Tira el aire caliente. Y eso es para que saques todas las bombas. Todas las bombitas que tú mires que están en el parabrisas, sácalas. Ahorita le vamos a sacar todas las de arriba. Como pueden ver, arriba están como a unas bombas grandes. Ahorita le vamos a sacar. Ah, el plástico que está usando viene en el kit para polarizar. Ah, ahí lo van a conseguir. O si tienen un plástico similar, lo pueden usar. Entonces, le vamos a sacar todas las bombas. Tomen su tiempo. Tomen su tiempo para que cuando saquen el papel y lo pongan del otro lado por adentro, no tenga ni una bomba. So, ahorita, le vamos a sacar todas las bombitas. Se toma su tiempo. Se dilata para que quede bien. So, vamos a seguir sacándole todas las bombitas. Y con el aire, si se lo pegan muy, muy, muy cerca, se va a arrugar. So, ténganlo en un nivel bajo y tratar de sacar todas las bombitas. Miren arriba, está sacando todas las bombas, todas las bombas. Tienen que sacárselas para que, como les estaba diciendo, cuando ya le saquen el papel y se quede para el otro lado, ya no tenga ninguna bomba. Solo lo que toca hacer es sacar toda el agua. Y ya no vas a necesitar la pistola porque ya prácticamente va a quedar perfecto. Ahorita lo van a ver. Sigan mirando el video que es muy importante. No lo deslicen porque tienen que ver todo para que el polarizado le salga bien. Y nosotros vamos a hacer todas las ventanas de la van. Vamos a hacer la que está al otro lado y las otras que tienen del otro lado también dos más. Pero nosotros le vamos a hacer el video de esta para que se enfoquen en esta. Y prácticamente sepan lo que se está haciendo, ¿ok? So, vamos a seguir sacando el agua. Acá enfrente está otra grande que ahorita le vamos a poner la pistola y se la vamos a sacar. ¿Ok? Ya va para allá, lo va a sacar el agua y las bombitas que tiene. Y después, miren, vieron arriba, ahorita le voy a poner la pistola, miren.
se saca toda la bomba. Ahí mismo, miren. Ahí se la está sacando. Tomen su tiempo. Si no tienen paciencia, esto no les va a servir. Pero si no, ustedes lo van a poder hacer. Como pueden ver, aquí ya se salieron casi todas las bombitas. Seguimos sacando hasta que esté bien, bien, bien. Se mire bien. Que ya no se mire ni una bombita. Entonces ustedes van a hacer el siguiente paso, que es sacarle el papel y ponerse al otro lado. Pero ahorita lo van a ver. Aquí ya casi estamos terminando. Ya no se miran muchas bombas. Y ahorita lo vamos a voltear. Le vamos a sacar el papel. Y se lo vamos a poner por el lado adentro donde debe de ir el polarizado. Tense pendiente que ya viene. Bueno, pues ahora viene el siguiente proceso. Ahora se va a cambiar el papel al lado de atrás, donde debe ir el polarizado. Lo que tienen que hacer es limpiarlo, limpiarlo muy bien, que no tenga ni una basurita, porque si no, ahí le va a quedar una bomba. De preferencia es recomendable hacerlo en un lugar cerrado, pero si no pueden, lo pueden hacer cuando el día está bien. Se le echa mucha agua, se limpia para que no haya ni una basura. Y después se le vuelve a echar mucha agua para que cuando le pongan el papel deslice. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es sacar el papel y ponérselo al otro lado. Aquí ahorita se lo vamos a sacar. Bueno, pues aquí el último le está haciendo los últimos toques. Está cortando alrededor para que el polarizado esté perfecto por dentro. Y le está quitando los últimos cachitos que pensamos que estorba. Y después lo vamos a cambiar para otro lado. Pueden ver, ahí lo está cortando. ¿Ven lo negro que está al lado del vidrio? Eso él está cortando para que esté perfecto. Y ahí está. Tiene que nivelar bien, bien. Ahí más o menos vamos. Ahí se pasó. Bueno, pues ahora proseguimos con quitarle el papelito. Ves que tiene dos pliegos el polarizado. Solamente le vamos a quitar el que va por encima. Cuando le vamos quitando, le vamos a echar mucha, mucha agua para que esté resbalando. Y también se le echa mucha agua del lado de atrás donde vas a poner el polarizado. So, ahí lo estamos poniendo. Y después vas a sacar el papel y lo vas a pasar al otro lado. Ahí vamos, lo vamos a poner al otro lado. Y después de ese mismo proceso vas a tener que sacar toda el agua. Lo vamos a nivelar para que quede bien. Bien aniveladito. Y ya no vamos a tener problemas con las bombas porque ya se las sacamos con la pistola caliente. So, ahorita lo único que tienes que hacer es sacar toda el agua. Vamos a sacar toda el agua para que quede bien. Se salga toda el agua y ya no quede ni una bombita. Lo vamos a hacer. Seguimos echando agua para que resbale bien tu espátula. Y lo vamos a sacar toda el agua. Ahí vamos. Vamos a sacar toda el agua. Y prácticamente ya estamos terminando. Vamos a sacarle toda el agua. No va a quedar ninguna bomba porque ya lo hicimos con el aire caliente. Ahí vamos. Ahí va, y va. Como pueden ver, está quedando perfecto. No le ven ninguna bomba. Es porque todas las bombas que tenía se las sacamos con la pistola caliente. Es muy importante que usen una pistola que tire aire caliente para sacarle todas las bombas. Muy Hoy bueno. vamos con el. ¿Le aguanto la otra? Como que le estamos bajando un poquito abajo para que nivele bien. So, a nivelar
nivelar bien, por como que estaba más por arriba. Entonces vamos a dejar bien, vamos a echar mucha agua. Si les pasa algo así que no está ni bien anivelado, le echan mucha agua y no hay problema, lo bajan otro poquito. Miren abajo que no estaba muy bien anivelado, solo que lo vamos a nivelar. Y ya va a quedar. Ahí está nivelado ahora. Después que ya nivelamos el papel, seguimos sacando el agua. Hasta que ya no veamos ninguna bomba. Con la espátula, esas espátulas, como les estaba diciendo, son especialmente para eso, para polarizar. Y las puedes conseguir en eBay, son baratas, valen como $25 todo el set para polarizar. Pueden comprarlo en eBay o en Amazon, donde ustedes prefieran. Prácticamente ya estamos terminando. Eso es una ventana, tenemos que hacer las otras tres más que nos quedan, pero es el procedimiento que tú tienes que hacer para polarizar. Gente, para acá, que esa gente quiere que yo la polarice los vidrios, yo no quiero. ¿Dónde? ¿Quién es? Ya casi estamos terminando. ¿Qué? ¿Son los dominicanos? ¿Ah? ¿Los dominicanos? Seguimos sacando el agua hasta que se mire perfecto el vidrio. Como pueden ver, se está mirando bien. Prácticamente ya terminamos. Ahora podemos agarrar un trapo para limpiar y lo enrollas con tu espátula y de todas las orillas donde mires tú que tiene agua, se lo sacas. Ya casi ya terminamos, el polarizado es así. Si tienes algún comentario, déjamelo acá abajito en las descripciones y nosotros te vamos a responder. Próximamente me vas a ver a mí polarizando. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues déjame en los comentarios y a ver si se lo podemos responder. Prácticamente ya terminamos. Tiene su tiempo, tiene su proceso. Si tú eres una persona que no tiene paciencia, yo creo que no lo vas a poder hacer, pero al menos inténtenlo, a ver si lo pueden hacer, porque eso es un trabajo que si tú contratas a alguien te van a cobrar como tus $150, $200 por polarizarte el carro, cosa que tú lo puedes hacer. Te puedes gastar como $50 y polarizas todo el carro y te sobra papel. Bueno, pues ya estamos en las últimas. Arriba, como que si miramos las bombitas y estamos sacando con la pistola. Estamos calentando para que salgan todas las bombitas. No tiene muchas, como que le vimos dos o tres arriba y las estamos sacando para que el polarizado se mire perfecto. Casi ya terminamos. Bueno, pues ahí quedó el video. Ya polarizó el primer vidrio, va a ser tres más. Espero le haya gustado el video. Si te gustó el video, suscríbete, coméntame y nos vemos hasta la próxima.